Queridos amigos, qué bueno que continúan con nosotros. Estamos en la sección Gourmet de Socialité. Una sección donde a mí me gusta mucho en lo personal porque nos dedicamos a sufrir. Ya lo hemos hecho en ocasiones anteriores y esta no va a ser la excepción. Dicen que uno de los pequeños grandes placeres de la vida es precisamente comer rico, disfrutar el alimento, y puede llegar a ser todo un arte también. Y no digamos en Oaxaca de Juárez, donde nos distinguimos por la gastronomía y hay varias propuestas muy interesantes, pues es uno de los grandes atractivos también. Aquí, entonces, en la sección Gourmet, en esta ocasión nos encontramos en el restaurante Sicanda, aquí en García Vigil, en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca de Juárez. Y ya en Sicanda estamos con el chef, con Yanis Rojas, quien me comentaba hace un momento antes de entrar al aire, que es de la Mixteca, y queremos saber más de él, por supuesto, y más de lo que vamos a encontrar aquí en Sicanda. Yanis, bienvenido. Cuéntame de tu trayectoria, vienes de la Mixteca, ¿cómo te formaste como chef? Soy originario de Huajuapan de León, pero estudié en Chicago y trabajé allá por 14 años. Entonces siempre hubo esa curiosidad y esas ganas de hacer algo diferente, ¿no? Entonces, estando en Chicago, trabajando para muy buenos cocineros, muy buenos restaurantes, aprendimos técnicas diferentes. Tuvimos la oportunidad de regresar aquí a México, a un restaurante Puyol. Estuvimos ahí una temporada, muy contentos, aprendimos un poco más. Y lo que podemos encontrar en el restaurante Sicanda es eso, ¿no? Todos estos años de experiencia se reflejan en los platillos, ¿no? Los platillos son inspirados en las regiones de Oaxaca, ¿no? Tienen sabores, todos los productos son locales, sabores muy, muy conocidos, muy familiares, pero lo visual y las texturas son diferentes, y eso es lo que nos diferencia un poco, creo. Yanis, acabas de decir algo que me llamó sobremanera la atención, porque trabajaste en Puyol, que es uno de los restaurantes más reconocidos, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Es de los restaurantes mexicanos que tienen reconocimiento internacional precisamente por la cocina. Y para mí, el hecho de que hayas estado ahí aprendiendo es un atractivo mucho, muy importante para venir a Sicanda a degustar estos platillos de los que nos hablabas también. Quiero que aún un poquito de eso. En Puyol, ¿qué tal te fue? ¿Cómo fue tu aprendizaje? Platícame un poquito de eso, fue muy interesante. Fue una experiencia inolvidable, ¿no? Gracias a... Estoy muy agradecido con Chef Olvera, dame la oportunidad de ser su jefe de cocina y de viajar. Tuve la oportunidad de viajar a varios estados, varios países con él, y como que me abrió un poquito más la visión en la gastronomía mexicana, ¿no? La importancia, lo innovador que es el chef, que es el restaurante Puyol. Y es que fue como algo, una experiencia única. Me imagino que sí, definitivamente, no solo por los viajes, todo lo que puedes aprender, dicen que los viajes ilustran, pero además el estar al lado de una figura como el Chef Olvera, bueno, es algo diferente, y que vamos a encontrar un poco de eso aquí en Sicanda, gracias al aprendizaje de Yanis. Ahora, ya entrando a lo que podemos encontrar precisamente aquí en el restaurante en Sicanda, nos hablabas de la primera calidad, de la alta calidad de la materia prima. ¿Qué es lo que más, en primer lugar, lo que más pide la gente, lo que podemos encontrar aquí en cuanto a la oferta del menú, y qué en lo personal lo que más te gusta a ti preparar? Bueno, nuestra carta, nuestro menú está balanceado. Tenemos cosas muy ligeras, ¿no? Tenemos unas ensaladas muy, muy ligeras, unas entradas igual. Y igual podemos encontrar cosas un poquito más oaxaqueñas, muchas especies, un poquito más pesaditas. Pero uno de mis platillos favoritos ahorita en el menú es el ceviche de chamoy. Es un chamoy de piña, muy tradicional, que hacemos aquí en la casa, pero lo infusionamos con jamaica. Hacemos una reducción de jamaica y se la agregamos con flor de cilantro y unas chips de ajo y una piña asada. Es un poco... lo que hace el ajo es que lo blanqueamos tres veces, ya no tiene ese sabor tan fuerte, sino que cuando lo pruebas despierta otra vez el paladar, ¿no? Y en... mi favorito en los platillos fuertes es el puerco curado. El puerco curado es
Me gusta por su complejidad y a la vez muy simple, ¿no? Es un chileajo de la mixteca, que hacía mi mamá cuando era niño, o me sigue haciendo, ¿no? Pero lo que usamos en esto es la falda de puerco. La dejamos curar por un día, sal, azúcar, especies. La cocinamos entre 8 a 12 horas a fuego muy lento. Y después la calentamos a la parrilla, la sellamos y calentamos a la parrilla. Entonces son tres técnicas diferentes en una sola proteína. Y con eso va la salsa tradicional de chileajo, ¿no? Especies, comino, clavo, pimienta, diferentes chiles. Y usualmente o tradicionalmente se come con papa o chayote o verdolaga. Entonces nosotros construimos ese platillo. Hicimos una ensaladita de verdolaga con rábanos encurtidos, una pieza de chicharrón, que igual lo hacemos aquí en la casa, es un poquito complejo, y papa, y diferentes texturas de papa. Tenemos papa criolla asada, un puré de papa y unos chips de papa, ¿no? Entonces creo que sí, creo que está un poquito balanceado, o sea, un poquito complejo, pero a la vez muy, muy, muy simple, ¿no? Oye, Anís, qué delicia, ¿no? Lo estaba escuchando y se me hacía agua a la boca por los ingredientes y demás. ¿Podemos decir que es cocina oaxaqueña con un toque, no sé, contemporáneo, un toque personal? ¿Cómo lo llamarías tú? Yo lo llamo inspirada oaxaqueña. Es una cocina contemporánea inspirada en las regiones y en la tradición de Oaxaca. Oye, de lo de tu tierra, de la Mixteca, ¿qué es lo que más recuerdas o te gusta? ¿O has trasladado algo aquí también, además de esto que nos dices? Tenemos el chileatole. El chileatole igual es algo que a mí me trae recuerdos, me lo hacía mi abuelita cuando era niño. Entonces tratamos de recrear esos recuerdos, ¿no? De que cuando se prueban se les llegue la memoria a su infancia, exacto, ¿no? Entonces eso es lo que pretendemos, y lo único que estamos haciendo es diferente, es un poquito la presentación y las texturas, que es lo que nos hace diferente a creo que a otros restaurantes aquí en el estado. Claro, no, es una maravilla toda esta combinación, todo esto. Hace un momento también hablábamos de combinación de sabores como agridulces. ¿A ti te gusta esto o prefieres los sabores separados? Yo creo que es muy importante lo agridulce, ¿no? Creo que siempre debe existir un buen balance. Cuando el paladar despierta con la acidez o con la sal, ¿no? Entonces es muy importante que los platillos tengan un poquito de todo para que en cada bocado pruebes diferentes y sientas diferentes sabores en la boca, ¿no? Que creo que es lo importante para degustar en el paladar. Yanis, ¿qué es lo que más pide la gente aquí en Sicándalo? Digamos, el platillo más demandado. Es un poco de todo. En ocasiones es el ceviche, en ocasiones es la ensalada de pulpo, ¿no? De hecho la ensalada de pulpo es muy popular, ¿no? O el pulpo al ajillo. Depende. ¿No? Tenemos, creo que varios platillos que sí son muy populares. Tenemos una ensalada de sandía que a veces ya la quiero cambiar del menú y de repente ¡paz! Llegan y 6, 7 en el día, ¿no? No, y sí, esta es una de mis ensaladas favoritas también, se me olvidó mencionar. Suena muy bien, ensalada de sandía. Y por lo que escucho también tienes, digamos que una amplia gama en cuanto a opciones, porque escuchaba que hablabas de mariscos, de comida del mar, y hace un momento también de puerco, de carnes rojas. O sea que hay una amplia gama para elegir. Sí, claro, tenemos tenemos desde molotitos hasta carne asada cocinada a la parrilla. Sí tenemos, creo que es muy importante tener un menú balanceado, ¿no? Nuestro menú es corto, son 18 platillos, ¿no? Creo que mientras más pequeño es más fresco, todo lo tratamos de hacer al día, ¿no? Todos los productos son locales, ¿no? Y sí tratamos de dar esas opciones, ¿no? de tener un poquito más de balance. Perfecto, creo que ese es uno de los éxitos en la cocina, creo yo, ofrecer un determinado número de platillos donde ya tienes el dominio y el control completo, pero a la vez que dentro de ese menú hay una amplia gama de sabores. Creo que ahí está el toque, ¿no? Sí, creo que eso sí es muy importante. Hay personas, como un 60-70% de los comensales han sido extranjeros, y
Ellos a veces buscan sabores muy tradicionales, al igual que hay unos a que les gusta más cosas más ligeras, ¿no? Cosas no con tantas especies ni tan picosas. Entonces creo que sí tenemos eso también en el restaurante, ¿no? Muy bien, Yanis, pues estamos llegando al final de la sección Gourmet. Ha sido un placer estar aquí en Sikanda. Y ya para terminar, algo que quieras decirle a la gente que nos está viendo para que venga, para que visite el restaurante. Creo que es algo diferente. Creo que es recomendable para nuestro servicio es casual. No tratamos de hacer algo más relajado, pero sirviendo una comida honesta, con esta comida que es tradicional pero diferente, ¿no? Y creo que sería recomendable que vinieran a probar lo que hacemos para que nos den una buena crítica, ¿no? Absolutamente, la mejor crítica es la de los comensales que vienen a consumir precisamente. Y bueno, desde aquí, desde Sikanda, que por cierto podemos ver que el establecimiento es muy llamativo, agradable. Eso es muy importante, ¿no? También comer en un lugar agradable que te inspire, y es el caso aquí de Sikanda, que pueden ver ustedes a nuestras espaldas. En fin, los invitamos a que vengan y degusten las maravillas que tiene aquí preparadas para todos ustedes el chef Yanis Rojas. Continuamos con más, no se vayan, seguimos en Socialité. Esto fue la sección Gourmet. Vamos con más para todos ustedes.